Bienvenidos a un nuevo vídeo de monas. Ya sabéis que si queréis ver más monas, es un fuerte like. Me habéis entendido perfectamente. Y en el vídeo de hoy, la todopoderosa Irene va a poner a trabajar sus neuronas y va a mostrar por qué su cerebro es privilegiado. Y de verdad, no sé cómo lo hace. Yo creo que es que lo fácil es echar a Pepe, pero ya lo veréis. Juzgar por vosotros mismos. Y antes de lo que lo digáis, sí, me indigno muchísimo en este vídeo. Y bueno, a nadie le gusta que lo pille, ¿no? En fin, dentro vídeo. Bueno, pues empezamos de tripulante. ¿Por qué? Creo que ha sido Melanie. ¿Por qué sospecha de mí si detrás de mí ha bajado Pedro y no había cadáver? Y yo además tengo escáner y tengo las hojas de abajo. Así que no sé. ¿Y si votamos a Melanie por las risas, ya que es está que incriminando? Sospechaba de ti porque te fuiste hacia abajo. Sí, pero Pedro también ha ido hacia abajo. Hacia abajo. Yo no soy, tengo escáner. ¿Queréis verlo? Vamos a verlo. Si esto como un cine. Os pongo la pantalla y me veis. Venga, ala. Todos han venido a verlo, ¿eh? Al cine. Al Pepe Impostor. Fakeando un escáner con misiones visibles. Ala, venga. Hasta la próxima. Nadie va a venir aquí a ayudarme. Dios, por favor, que alguien dé al botón o reporte un cadáver. Dios, por favor, nadie ve a nadie matar o un cadáver o algo. Es que me da igual quién sea. Ahora tiene que venir alguien. Bueno, me da igual lo que digan. Voy a votar a mí. Tengo la basura de abajo. Pero ¿a qué juegas? Intentaba que me siguieras. No voy a seguirte cuando estás en la puerta de administración. O sea, ya sé que no eres tú porque han muerto dos. Pero vamos, me parece un poco chiste. O sea, de repente, o sea, he estado toda esta ronda en administración escondido porque Melanie no me dejaba salir. O sea, en fin. Porque sé que tú vas a desconfiar de mí, entonces quería que tuvieras la basura. Bueno, mira, yo voy a votar a Carlos. Yo también. ¿Por qué yo? Porque quedan dos, vale, no es. Melanie no ha podido matar a nadie porque ha estado casi todo el rato conmigo. Así que, Carlos. Y si Bestia te ha votado, el otro es Bat. Nada, Bat, ya no cuela. Nicolás, ni nada, yo voto porque estáis votando. Nah, yo no he dicho nada. Si Carlos tú has sido el último en votar, Bestiex se ha unido. Y si no es él, pues enhorabuena a los asesinos. ¡Esa! Bat es el otro. Tengo aquí todas todavía. Bad. Yo no soy. Vale, el cuerpo de Melanie estaba en electricidad y sorpresa, vale, iba por abajo, Bestiex iba por la izquierda y yo he visto una rendija abrirse. Así que Bad. Muy bien. Bad timing. Votar lo que queráis. Muy rápido esa kill. Madre mía, cómo les hemos cazado al final, Uy. ¿Habéis tardado lo vuestro? Hemos tardado porque a mí me han dejado encerrado en una habitación. Sí, yo echar de mí y vas a pensar que es como confianza. Vale. Bueno, que Maléfica era impostora. Río, ¿qué misiones has hecho? Más eran como de cables. Y ya está. Yo voy a votar a Río. O sea, haber hecho solo misiones de cables y yo ya he terminado las mías, eso no. Eran más que de cables. Has dicho, he hecho alguna de cables. Y si no, voy a por Yadi. Yo también. ¿Por qué? Porque Carlos estaba con Melanie, Elisa y Bestiex no son. Yo te estoy diciendo que no soy. Y básicamente eso. Te voy a mostrar mi inocencia. Pepe, ¿algo para mostrar tu inocencia? Sí. Esto. Sí, yo sí. ¡Bum! Venga, bien, Pepe, muy bien. ¿Decías, Carlos? ¿Decías? No dije nada. Hoy es el día de tripulante, hoy es el día de tripulante. ¿Dónde? ¿Carlos? ¿Dónde? Enfermería. ¿Carlos? ¿Acabas de salir de una rendija en electricidad a mi izquierda? Decía
Y si no es Carlos, es Pepe. Eso yo, Lidia la hembra, accidente. Bueno, a ver, es que de repente he visto algo azul ahí, digo, pero si no estaba cuando yo he empezado la prueba. Ay, cuando empiece partida, si alguien puede, sígame, voy a hacer la de la basura. La verdad es que Carlos ha hecho la tortuga ninja, pero si hubiera, te hubiera defendido, a lo mejor te hubiera creído, porque estabas en la esquina izquierda y a lo mejor, oye, aunque cuando han dicho que estaba en enfermería... No te hice nada. ¡Por fin! ¡Madre mía! ¿Cuánto llevo grabando? Una hora y 13 minutos. Una hora y 13 minutos, tío. Vale. En cámaras esto. En cámaras esto. Madre mía, ¿no van a haber cuerpos? ¿Dónde? Vale. Yo iba con Melanie, creo, y no sé con quién. Yo estuve casi toda la partida cerca de Irene. Roico no es, porque la vi con Melanie y Valdiex, creo, tirando la basura. Pepe, ¿qué misiones has hecho? Tiró la basura. Yo he hecho el escáner, que además Bestiex me ha visto hacer el escáner. Luego he subido y he hecho las dos de alinear la parte de que tienes que poner con una flechita en el medio. Y luego me he hecho la del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y me he ido a cámaras un rato, que por cierto, hola a todos, a los que han bailado. Y el eco, Yadi, el eco. Sí, y a mí me has visto con Pedro en cámara. Sí. He pasado dos veces por delante. Vale, yo empecé la misión de asteroides. Elisa me vio un poco, pero se fue, entonces no la terminé. Por si quieren ir a ver, ahorita la voy a terminar. Vale. O sea, realmente. O sea, Pepe no es porque le han visto hacerse el escáner. Me ha visto vestir. Puede ser Basix y Pepe. Sí, claro, venga. Y Superman está aquí volando sobre nosotros. Y están diciendo que después estuve con... Estuve todo el tiempo después con Río, Elisa y Melanie. Incluso fuimos y no encontramos el cuerpo. Ya dice, fue para la... Es más, tanta acusación de Elisa. Si hubiera sido yo, Elisa, tú ya estabas muerta. Si te la he jugado antes. En cuanto me toque, vamos. Que Melanie también ha estado, por ejemplo, un rato AFK en la... O que la tarjeta se le da muy mal o se ha quedado quieta. Es que en la computadora no me sale la tarjeta. No puedo. Ah, ¿ves? Algo así. Pues eso, está un ratito quieta. Y es que yo no sé, o sea... No tengo ni idea. Yo, Elisa, yo me perturba. Voto de fe a Pedro. Oye. Yo me podría fiar de Irene porque me pudo matar en muchos lugares y irse por la randita. Sí, y él hizo... Él ha quitado el oxígeno. O sea, lo ha... Bueno. ¿Quién ha hecho pruebas visibles? ¿Quién ha hecho pruebas visibles? Yo no. El que es impostor puede hacer igual lo del oxígeno y eso, Irene. Sí, pero que estaba yo ahí y lo has desactivado. Podrías haberme matado y no desactivarlo. Bueno, pues una muy buena primera ronda donde Bestiex no ha matado a nadie, en la que he salido por ahí ha sido intensa. Y vale, Elisa incriminando sin yo hacer nada. Vamos a hacer reactor. Venga, vamos a ir hacia el reactor. Vamos a ir hacia el reactor, al reactor. Vale, con la calma, que luego la gente conmigo no hace misiones. Vámonos.
No debería tampoco matar a nadie por aquí, porque si mato a alguien por aquí, o igual sí. Que me vea alguien por aquí, que me vea alguien por aquí. ¿Dónde? Estaba abajo de navegación, o sea, estaba en navegación yo haciendo las tareas y después fui para abajo y estaba ahí el cuerpo de... ¿Qué tareas? ¿Qué tareas? La tarea del cosito este de pirámide y el de ponerlo en el medio. ¿Dónde está ese almacenamiento? ¿Eso que has dicho? En navegación, al lado de administración, el del oxígeno. Bueno, ahora mismo en electricidad estábamos Río, Bestiex, Melanie, Pepe y yo. Vale. Yo hice lo del reactor con Bastix porque Melanie estaba al lado y no entiendo por qué. Sí, no sí, iba. Se quedó ahí haciendo arriba la prueba. Y yo no entendí. Yo iba con Bastix e hicimos lo del reactor. Luego yo me quedé haciendo la misión, no sé cómo se llama, la que es en el centro. La que está en el centro. No de Simón dice. Vale. Que yo la sí, tengo, yo no quiero hacerla. Y tengo escáner. Me estaba ahí. Vale. Yo me sentí bien. Estaba haciendo la de los colectores. Pepe se fue de scan de reactor y estábamos, vale, nos quedamos. Aparte de Pepe, ¿quién ha demostrado que no es? O sea, ¿quién ha hecho prueba de inocencia? Yo visto por Vestex. Y yo ahora voy a ver a Irene. Si me concedís ese honor. Pero aún así, o sea, yo creo que desafortunadamente ya Díaz ha reportado su propio cadáver. Sí, es la... Y el otro que podría ser Melanie. Es que estábamos todos juntos. Es que estábamos todos juntos. Melanie podría ser tú. Podemos arriesgar. Podemos arriesgar. Tú estabas al lado del director y no iba. Solo vi el cuerpo y ya. Creo que yo me puse a rellenar la gasolina. Pero suena sospechoso porque estábamos todos, claro, literalmente, o sea, de hecho, en la parte yo, izquierda. Claro, de hecho yo estaba en asteroides y me he recorrido toda la nave porque luego siempre hay veces que no va nadie. Sí, 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 porque piensan que van a ir otros. Es que yo estaba viendo arreglar el sabotaje y vi la misión y dije, ah, pues aprovecho hacer la misión ya que es cortita. Oh, no. Creo que Pepe me la... Pero si has sido tú quien quería votarle. Qué fuerte. Vale. 20 segundos. Vale, Pedro. Quiero hacer esta pregunta. A todos se les cerraron las puertas. A todos bueno, se les cerraron. Yo estaba en donde puse la tarjeta. Estaba Río, estabas en la administración, en donde se puede ver las personas. Allí estaba. Yo escuché que la puerta se cerró. ¿A todos se les cerró? No supongo, no sé. Es que Pepe hace de cerrar todas las puertas. ¿Qué? Pero no, dicen no que Pepe cerrar... hizo el bueno, escáner. Se pueden cerrar unas y otras no. Yo bueno, sé que he estado en toda esta ronda he estado con Pedro a la derecha, con Bestiex, y estaba llegando ya a administración y ahí había mucha gente. Yo esto no sé. Yo estuve con Irene. Sí. Es que la cosa está entre Melanie y Río o Bestiex. Melanie, lo de Melanie ha sido raro y ya lo han dicho antes. Lo de eso de no ir a arreglar y quedarse ahí ahora a acusar y así sin pruebas ni nada, no sé. Vótenme si no soy yo. No. Yo voy a votar. Ahora Bestiex. Quedan dos asesinos. Alguno dijo que el Bestiex hizo alguna misión de ver que no es, ¿no? No, dice Pepe que Bestiex vale. Le vio a él. No, a mí me vio al principio, yo a Bestiex no le he visto todavía. Hacer misiones que se vean, vamos.
recordaba eso, ya no sospecho. Yo voy a votar por Bestix y en caso de que no sea, podría ir por Mel. Bueno, en el caso de que no sea Bestix, hemos perdido. Es que son Bestix o Pedro. Pero no, yo Pedro, ¿por no qué? Es. Pedro no es. Entonces, yo digo que es Pepe y Bestix, si no es Pedro. Pero que dicen que Pepe hizo el escáner, Mela. Claro, pero dice que Pepe hizo el escáner, pero no dice Bestix. Bestix y Pedro pueden ser. ¿Bestix o Bestix? Vale, eso no pasa. Esto no lo está. ¿Pepe? Ya voy, ya voy. ¿Eres tú? No, yo no soy. ¿Seguro? ¿Seguro? Vale. Bien, uno menos. Vale, puede ser. Sí. Vale, ahora está casi imposible. Pero eso de dar al botón ahí me ha matado. Y encima Bestix no se podía defender. Que Bestix no sé si habrá matado a alguien, la verdad. Vale, a ver si recupero el cooldown. Lo tengo muy difícil, prácticamente imposible. Quedan bastantes pruebas. Igual debería ir con gente. Por aquí precisamente no hay nadie. Esto está imposible. Esto está imposible. Imposible. Y encima hay dos juntos. Es Pepe y lo tengo clarísimo. ¿Y por qué? ¿Y esta acusación? O sea, antes no es Pepe, ahora es Pepe. Irene se ha hecho el escáner. A ver, Pedro, ¿quién estaba Pepe, solo? Pepe, ¿dónde estabas cuando hicimos lo del reactor? Yo estaba, pues, en la parte de la derecha. Pero no, allí no estaba porque salimos y estaba Irene, estaba Río y estaba yo. Pero vamos a ver, pero... No, dice en la parte de la derecha, ¿no? Claro, en la parte de la derecha. Yo no estaba en el escáner, o sea, en el reactor. Vale. Mira, Irene se ha hecho el escáner. Pedro y yo llevamos juntos toda la partida. Melanie, ¿qué prueba te han visto hacer a ti? No, espérate un segundo. Quiero una última cosa. Desde que ha saltado el error de... O sea, lo de la luz, Pedro y Melanie, ¿estabais juntos? Sí. Cuando terminamos lo del reactor, ¿no? Yo me fui a cafetería, Melanie estaba bailando al lado de eso. Si cortaron la luz, sí. Melanie se fue, si no me equivoco, con Pepe, porque estaban dando vueltas alrededor de una mesa. Se fue con Pepe, sí. Mira, yo cuando... Espera, Pepe, que déjame, quiero saber solamente... Yo vi a Pepe cerca de Melanie, dieron una vuelta por la mesa de donde cafetería. Está el botón. Uh-huh. Luego se cortaron la luz, sí. Justo, lo cortaron la luz y no lo vi más. Cuando bajé, entro a electricidad y me aparecía para reportar, no lo veía. Luego entra Melanie, que fue, creo que reportó ella o yo, no sé. Sí, ya, el típico así. Yo cuando se ha apagado la luz, yo me he ido a esconder a la parte izquierda del mapa. Irene, Pedro, Melanie, ¿has sospechado de ti que has estado diciendo la prueba que no la hacías en lugar de arreglar el reactor? Y yo no me fío. Mira, yo tengo que decir que Río estaba viva en administración y yo me he ido al lado derecho y he estado haciendo... Melanie no fue. Cuando cortaron la luz fue que yo dejé de ver a Melanie. Es Melanie, claramente. Gracias.
Maldito Bestiex que me deja solo, así es imposible. Es imposible. Ese hecho contiene venganza. Es imposible. Lo has luchado. No, no puedo luchar cuando, no sé, Bastiex no se ha podido defender porque dice que no puede hablar, luego tal, es que es imposible. ¿Para lo que eres tú? ¿Pero y qué voy a hacer? Pero si solo he matado yo, porque Bastiex no mata a nadie. A los dos primeros he matado yo y al tercero también, y creo que al cuarto también. Es que es imposible. Una segunda oportunidad es muy difícil, tío. Es muy difícil. Es muy difícil. Bueno, ya se ha caído alguien. ¿Dónde? ¿Dónde? A Melanie se la ha caído, por cierto. ¿En dónde? No sabemos si es impostora. No tengo ni idea. Estaba. O sea, y de hecho, creo que no sé por qué me ha salvado la vida la asesina. Estaba en la tarjeta Elisa y yo, ¿vale? Elisa, sin luz. Elisa se ha ido por la parte de arriba de o sea, es una mesa cuadrada. Se ha ido por la parte de arriba, yo he dado la vuelta por abajo y en el momento que he ido a subir podía reportar su cadáver. Podríamos decir que es un escudo humano para ti. ¿La mesa? Pero sí, no sé. Es que no veía nada. Bueno, ha sido una administración. Yo estaba en el lado derecho. ¿Quién me ha visto ir al principio hacia allá? Yo cuando bajé te vi hacia la derecha, pero yo fui a la electricidad después, ni siquiera alcancé a arreglarla. Yo fui al lado derecho. Ya habían reportado el cuerpo. Yo de hecho me quedé viendo porque la basura de arriba, si no me equivoco, la estaba haciendo Río y Yadi, creo. Y yo la vi, entonces me quedé por la esquina para ver si mataban, y fue cuando reportaron. O sea, por así decirlo, tú habías estado viendo a Yadi y a Río que estaban arriba, o sea, no estaban en la administración. Sí, yo estaba en una esquina viendo si de repente mataban. Pues Yadi, Río y Pedro, en teoría, por lo que están diciendo, estaban a la derecha arriba y no pueden ser, porque estaban nuestros. Sí, sí. Estaba en sala médica yo. También solo ha muerto uno, En teoría no, es verdad. Bueno, tal vez no era. Bueno, si bueno, esquitamos, vamos a ver si Melanie era o no, porque nos va a decir si quedan dos impostores. Eco. No soy yo porque estaba muteada, Eco. Es Bat. A lo mejor es Bat. El eco. Ah, que se ha autobutado. Bueno. Vamos a ver si Vicente mata algo más. Es que estoy por no matar yo, pero es que si no mato yo, no ayudo y hay que matar. Así que vamos a ver cómo se da la partida, pero está más difícil. Vale, venga. Tic. 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 Cables. Buah, me han dado muchas ganas de matar ahí, Me han dado muchas ganas de matar ahí. ¿Se ha quedado alguien? No. ¿Quién se va a quedar? ¿Alguien viene para cámaras? Uf. Bueno. Muy buena kill esa, ¿no? Vale. ¿Dónde? No es broma, he vuelto a ser yo. ¿Dónde? Y tengo sospechas. Esta vez ha sido en cámaras, pero Río no estaba en cámaras, estaba haciendo la misión de la derecha, que es subir o bajar. Yo me he salido de electricidad arreglando la electricidad y haciendo un par de misiones con Carlos. Me he ido hacia la izquierda, he visto que Río se metía en cámaras. Me he ido a la derecha, he hecho una misión que tenía arriba del Simón Dice y he vuelto y estaba Río muerta. Mi sospecha, ¿vale? Bueno, primero decir vuestras coartadas y luego hablo de mi sospecha. Vale. ¿Podría decir que Bat no es?
Porque yo estaba haciendo la misión de navegación. En vez de irme con ustedes hacia la izquierda, me fui con Vicen a la... Digo, con Bat, a la derecha. Vale. Vale, o cuando sea, yo estaba en navegación, mismo, había gente entre una misión, junto. Bat también se tardó casi lo mismo. La barra subió de poder, entonces podría pensar que no es. Oye, vale, y si, oye, y si, oye, y si es Irene. Tengo la de la basura. Por eso. Puede ser. Quiero decir, ¿quién estaba junto ahora con alguien? Yo me encontraba cuando ya iba a terminar la misión. Yo estaba llegando a cafetería para hacer la última de cables. Tú estabas con Bat, pero Bat y como Bat estaba conmigo cuando terminó la misión de navegación. Ahora mismo me junté con Bat y Pedro, a último momento. Del reporte. Cuando vale, se fueron, ¿y dónde la mayoría a la a la izquierda y yo y Bat nos fuimos para la derecha. Intentaba que me siguiera para que viera lo de la basura, pero no, él se fue para allá. Os digo mi sospecha, ¿vale? Mi sospecha es Pepe. ¡Qué raro! ¡Otra vez! ¡Claro! No, iba a decir dos cosas. ¿Por qué? La primera, porque es el único que se atreve a matar habiendo dos personas en un cuarto cuando está apagada la luz. Pero si... Pero si no había luz apagada. Estoy hablando de la primera muerte. La muerte de Lisa. Pero vamos a ver, eso puede ser cualquiera que a lo mejor no te haya visto. No, y ahora la rendija de matar en la... Yo creo... Bueno, yo digo que es Irene porque me está acusando a mí y es la única que estaba sola. Cuando comience la partida, si pueden, síganme, que tengo para hacer la misión de asteroides. Bien, Irene, bien. Yo alucino, o sea, y nadie vota a Irene que ha reportado el cadáver y es increíble. Gracias, Irene. Ya no quiero ni ser impostor. Después de las piadas de Irene totalmente ilógicas, es que no me apetece nada. O sea, es una... A veces es una cosa tremenda. Es una cosa tremenda a veces. ¿Qué pasó? Pepe. ¿Qué? Lo vi bajar por una rendija. ¿Dónde? ¿Quién? ¿A Pepe? En administración. ¿Qué? ¿Qué rendija? ¿Pero si estaba con Vicen a la derecha? En administración. Ah, pero administración. ¿Todo lo que de color? A ver, yo estaba con Vicen a la derecha, literal. O sea, me lo acabo de cruzar. ¿Qué rendija? Pero, sí, nos cruzamos en comunicación. Yo he bajado en administración, tú estabas ahí abajo. Y yo estaba en una tarea y tú ya no estabas ahí abajo. Pues habrá sido el lag, que el lag a veces pasa. Sí. O sea, yo a veces he visto entrar a gente a una sala y luego no era el impostor porque era el lag. Pero bueno, me voto yo a mí mismo, ya está. Si queréis votarme otra vez. Yo voto skip. O sea, sí, bueno. Es que yo he visto a Vicen a la derecha, con Vicen a la derecha. O sea, ¿habrá sido el lag o no lo sé? El juego tiene su sincronización. Y es más, si no había luz. No sé. Es una cosa tremenda a veces. ¿A mí? ¿Cuándo me ha visto, tío? Si es que encima... Encima lo hago mal hasta con 2 contra 8. Y le da el botón. ¿Y por qué le da el botón? ¿Qué rendija me ha visto? ¿Qué rendija? ¿Cuándo? Es que, de verdad, estoy ahora mismo un poco perdido. O sea, tengo que ver el vídeo a ver en qué rendija me ha visto. Porque de verdad no tengo ni la menor idea de dónde me ha visto. Pero tremendo. Tremendo. Estoy desmotivado, chicos. Estoy desmotivado. Lo único que sé es que hay que matar a Lisa y a Río. A Lisa y a Río hay que matarlas. A Bat en teoría le podríamos dejar, pero no lo voy a hacer.
Vale, iba a cámara sin encontrar el cuerpo de Bat. No sé, vi a color, no alcancé a ver el color, pero vi que alguien se metió por la rendija de las cámaras. La típica. Y creo que fue Pepe. Otra vez. ¿Pero por qué? Y dale con la rendija. No sé, porque yo vi, o sea, bueno, si me vota, o sea, si, o sea, ustedes quieren, o sea, no sé. Yo digo que es Pepe, pero si ustedes no me creen, me pueden votar a mí, no sé, pero van a perder. Sí, pero ¿por qué es Pepe? Típico. Claro, porque soy yo. Porque me pareció ver el color. Yadí está muerta y estaba entre rojo y naranja. Yadí está muerta. Lo que y ha pasado Pepe es. En el rojo. Lo que ha pasado es. Nos hemos metido en almacén y se han cerrado las puertas y yo me he quedado con Bat y con Elisa. Yo luego he ido hacia la izquierda y he visto que Bat se metía en cámaras. Yo he seguido hacia la ala médica y ahí he dejado a Bat. Así que, no sé, Elisa está entre tú y yo entonces, pero yo sé que yo no soy. Yo voto a Pepe, pero si ustedes no me creen, pues, yo voto a Elisa. Pueden votar por quien sea. No es que Elisa. Es que el matar, no si sé, no matar y reportar. Yo, por favor, voten a Pepe. Matar y reportar. Si no es Elisa, voten a Pepe. No habréis votado. Vicen, ¿a quién has votado? Elisa. No hagáis eso. No, o sea, me siento decepcionado de esta victoria porque es ya 2-2. No puede. Si no es Elisa, soy yo, no puede ser cuando es 5 personas y hay 2 impostores. Porque. ¡Qué fuerte! Yadi ha muerto. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que. Bueno, os he advertido sobre la indignación. Espero que no os haya sentado mal. Creo que ya me conocéis. De hecho, mis miembros es el grupo de los indignados. Y bueno, que eso, que Irene, de verdad, pues muy inteligente. ¿Qué le voy a hacer? Hay que matarla a la primera para que no abra mucho la boca. Porque como le dejemos que hable, va a pillar a todos. Bueno, si soy tripulante, prefiero que no muera. Y bueno, un fuerte saludo y hasta la próxima. Chao.